¿Qué tranza, banda de The New Game Order? Esto es The New Game Order Podcast. Yo soy Bart Solo. Y estoy aquí en la mesa con el crew original de The New Game Order. Y este es el primer episodio de podcast. Qué nostálgico. Exacto. Es el primer episodio, es el episodio 001 de The New Game Order Podcast. Y antes de presentar a la gente, vato, debo decir... Pero es el primer episodio, primero, ¿por qué, vato? O sea, porque es el primer episodio, si ya habíamos hecho un primer episodio. Ya éramos un 001. Bueno, primero voy a presentar a la raza. Triple cero, ¿no? Primero voy a presentar a la banda que está aquí conmigo y luego ya explicamos, ¿no? Va. ¿Les parece? Ok. Bueno, dispara. Estoy en la mesa con Yaco. ¿Qué tranza? ¿Qué onda? Oli, raza. Regresando aquí al 001. Regresando, nunca estuviste en el 001. Oye, es tu primer 001. No, o sea, es en buena onda, no estuviste en el 001. Ah, yo estoy en el... Disculpen por no ser la original. En el 003 llegaste del 8. O sea, de hecho, los originales nomás éramos Bart. Es decir, el 01 nomás lo hicimos tú y yo, ¿verdad? Ah, pues también estuvo un Nexar, sí, es cierto. Bueno, pero voy a presentar a la raza. Estamos, Yaco, ¿cómo te sientes de estar por primera vez en un 001 de The New Game Order? Pues estaba feliz. Me dijeron que ya no, que no era la original del 00. No. Pero no, ahora sí ya lo muy ves. Cool de poder dominar este doble cero. Ah, yeah. Está también conmigo Adri Bebé, ¿qué hongo? Vato, me agarraste comiendo gomitas. Pues no coma gomitas cuando esté en podcast. Qué trampa, gente. Bienvenidos a este nuevo inicio y disfrútenlo. Besos. Chido. Y pues no podía faltar mi papi hermoso, Nexard. Como muchas flores, vato. Claro, siempre, vato, siempre te voy a hacer. Pero ¿qué pues, flores son, vato? ¿Qué flores son? Son, petunias, vato. No, ¿cómo habrá petunias? Oye, ¿qué no las, oye, qué son las petunias? Son flores. Oye, pero bueno, ahí les va. Explicando rápidamente, porque hay un 001 si ya existía esto desde antes. Bueno, voy a tratar de ser breve. The New Game Order comenzó como un podcast, pero luego fue mutando y terminó siendo un stream en vivo que hacemos los miércoles. Todos los miércoles, así es. A las 8:30 de Ciudad de México. Estamos ahí los miércoles por Facebook, YouTube y Twitch. Entonces, como comenzó como un podcast y luego empezamos a hacer transmisiones en vivo, mutó la cosa hasta que se salió de control y dejó de ser un podcast y se convirtió en un show, ¿no? Entonces, sí, decidimos hacer como un rework al contenido. Entonces... como dijimos, vamos a comenzar el año en forma y a darle, vaya, forma al proyecto. Y entonces nos dividimos en tres partes. Los lunes, vamos a subir un episodio de podcast como el que van a escuchar ahorita, que va a estar en todas las plataformas de audio como Spotify, iTunes, iVoox, Overcast, o el que les guste a ustedes, ahí va a estar. Y lo vamos a subir también en YouTube. No sé en cuál de las plataformas nos estés escuchando, pero te aviso esto por si tienes una favorita, pues vayas para allá. Los miércoles seguimos teniendo el stream como ha sido desde hace rato para acá. Ya tiene bastante. No recuerdo el primer stream qué número era, pero ya tenemos bastante tiempo estando en Facebook. Ahora estamos en YouTube también en vivo y en Twitch. Éramos como el número 10, creo, ¿no? Creo que por el número 10. 10 más o menos. Fue cuando ya pasamos a... Teníamos dos, tres ratitos y ahí íbamos empezando, entonces... empezamos a hacer streaming como el 8, 9, 10, más o menos. Por ahí, es cierto, sí, porque claro, estábamos en... ya me acuerdo la ubicación, es cierto. Entonces, pues vamos a tener ese show en vivo todavía. Y los viernes vamos a reactivar nuestro canal de YouTube y vamos a estar subiendo videos por ahí. Así que si estás viendo esto, pues te invitamos a que pase el miércoles el show en vivo en tu plataforma favorita, Facebook, Twitch o YouTube. Y si nos compartan y nos washen. Ah, sí, no, compartan, denle like y todo esto. No nos van a washar porque va a ser pura una imagen, nomás puro audio. Porque no tenemos washables, ¿verdad? Disfruten. Pero disfruten. El contenido que sí es washable, como los videos y el stream. Sí, por sí, favor. Sí, por favor. Pero no lo washen porque no se puede washar. Washa, ajas, no veo. Y me da nostalgia de que estamos los cuatro juntos y antes de empezar el podcast como tal, también explicando por qué estamos haciendo esto. Es porque hay temas como muy específicos que se pueden hacer como más densos y que a veces en el streaming no podemos abundar tanto en ellos porque pues hay otras cosas de qué hablar y
Sí, o sea, lo que decías, que por ejemplo en vivo, o cuando estamos en Facebook y así en vivo, platicábamos de, por ejemplo, lo que hubo en un showcase de Xbox, por ejemplo. Y la neta era como súper rápido porque teníamos el tiempo contado, ya que es como más centrado. O sea, podríamos abordar esos temas como más a fondo, porque es como más específico este medio, ¿no? Sí, es lo chido, fíjate que sí nos hacía falta un espacio para nosotros en el que podíamos hablar a gusto de un tema o dos y mucho. Porque sí, los streams sí son otro rollo, están muy padres, pero desgraciadamente pues trabajamos a contratiempo y tenemos que decir todo a gorro. Y ahorita como que, ¡ay, qué rico! Es más, vamos a hablar en cetáceo, ¿qué les parece? Este podcast va a ser en cetáceo. Y aparte, ¿no? Aquí es donde ustedes pueden tirar todo su hate también. A gusto. O sea, pero nosotros, disculpe, señorita, te estás hablando a un espejo, ¿verdad? Yo no hago eso. Pueden revisar todos los shows en vivo y yo no lo hago. Es que yo solamente soy una persona ahí que aplica el amor y paz. Ustedes son los que el bar si tira fuego por la boca. El Fortnite. Oigan, Stereo Play sigue estando bien horrible. El mes pasado, en diciembre. Este Stereo Play. El de diciembre, el que pasó. El que pasó ahorita, vato, estuvo muy. Así voy. Ok, lo de Resident estuvo padre. Pues bueno. Pero, pues ahí va, feliz año, primero que nada, estamos ya de 2020. ¡Feliz año! Está súper chido vivir en el futuro. Entonces, espero que se le hayan pasado cool. 2020, vato. Ya es el 2020, los diseñadores están dando vuelo, van a poner puras X por todos lados, ya los vi. Claro. Y a todos en la escuela ya tacharon bien cañón la fecha del año, porque ya se equivocaron y pusieron 2019, no 2020. Claro. ¿Cuánto dura esa equivocación? ¿Como un mes? Como todo enero, porque todo sigues enero, poniendo diciembre 2019. Todo mal. La neta, yo nunca ponía fechas en la escuela, entonces. Yo tampoco. Yo tampoco. Pues bueno, entonces, perdón. Pero dinos, ¿cuál va a ser el tema de hoy, Bato? Hoy, hay algo bien chido que quiero hablar, y precisamente ustedes eran los indicados para hablar de esto. Y es que siempre se nos ha tachado de que Yugi Murder es como Super Nintendero. Oye, sí es cierto. Sí. Ya me fijé que nos tiran. Vato. Nos tiran hate. ¿Pero por qué? Toda la mesa llena de Switch. Estamos en una mesa, gente. Y allá con la risa porque tenemos todos los Switch aquí enfrente de la mesa. Y todos los colores que toda hay. Toda la gente ahí en el live que hacemos en Facebook todos los miércoles nos regaña porque, oigan, ustedes son bien Nintenderos y que el Xbox. ¿Qué no? Y que no sé qué le hicimos. Y si no hablan de Nintendo. Hablan de juegos de celular, dice. También nos tiran por eso, pero pues. Pero ese sí es tu culpa. Pues. Mira, la neta, todos los que estamos aquí no le entramos tanto. La neta. Sí. Pixel Gun. ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar de algo bien cool. Quiero pasar a esto. A ver, suéltalo. ¿Cuál es el tema oficial del podcast? Suelti. A ver, pásalo. Siempre he querido hablar con ustedes tres, porque somos los más nintenderos del crew, de IPs que Nintendo tiene arrumbadas ahí, vato, y que debería de resucitar, o al menos que yo quiero que resucite, ¿no? Yo no estoy hablando por las masas, estoy hablando por mí. Ajá. O sea, hay un chorro de franquicias que Nintendo tiene ahí olvidadas que yo digo, vato, o sea, que ya no llegó, sabes. Ya llegó a un nivel en el que a mí ya me da coraje. Afortunadamente, mi franquicia favorita de Nintendo sigue vigente. La estoy disfrutando ¿Cuál ahorita. ¿Cuál es tu franquicia favorita de Nintendo? Pokémon, vato. Ok, Simón, sí, es cierto. La estoy disfrutando enfermizamente. Mira, aquí ya podemos expresarnos bien. ¿Tú qué sientes cada vez que Bart dice que se tiene que esperar 10 años la franquicia de Pokémon? Estoy de acuerdo, fíjate. Estoy de acuerdo. Y ahora sí, con el Sword and Shield, ¿has sentido que sí necesita? No por mí, sino por la franquicia. Porque o sea, yo... ¿tú quieres jugar este Pokémon dentro de 10 años? No es eso. No 2020, o sea, ¿querías en el 2030? Fíjate, no, es que... No, Kylie. Pues deja. Kylie. Ahí ven. Kylie. ¿A dónde vas? Al 2030. Y voy y me siento. No, es que, mira, yo soy súper fan de Pokémon, o sea, aquí está la prueba. O sea, ¿sí me explico? Acá el Switch. Vato, le llegó el Pokémon. O sea, lo empezaste a jugar hace que 3 días. Vato, ya lo paso. Casi lo pasa, no manches. Ya estoy una nada. Yo tengo un chorro con el Pokémon desde que salió y pues no lo paso. Pero es que tú no eres bueno. O más bien juegas menos, ¿no? No. Antes era bueno. Menos que Nexus. Eres malón. Bueno, es que a esto me refiero, pues. Eres malo. Eres post malón, ibas a decir. Qué pésimo chiste. Malón. Oye,
Entonces, oye, ya, ¿no? Tu franquicia de Pokémon, perdón, tu franquicia de Nintendo favorita está vigente y la estás disfrutando. Ajá. Pero tienes algunas franquicias que quisieras... Uy, sí. Vato, antes de que menciones otras y ya que tocaste Pokémon, siempre. Pues es que me dice franquicia y luego Yaco, oye, y los 10 años, déjame te digo, bueno, pero luego, oye. Espérate. Eres el hermanito en medio que todo el mundo nos vamos a saltear. Oye, Nexar, pues te lo voy a decir a ti, Otto, porque tú eres acá bien así Pokémon y casi se cae Yaco otra vez. Pero a ver, dime tú qué piensas, Otto, porque yo sí me gusta mucho platicar mis sueños. Ajá. Y siempre he soñado esto con Pokémon. Me gustaría, Beto, que sacaran un Pokémon, igual así con pixel art, así obviamente más moderno, muy al estilo incluso poquito más arriba de los 16 bits. 30. Más o menos como el Zafiro. Pero pues más modernillo, ¿no? O sea, ya con detalles más bonitos, etc. Sí. Estaría chido que sacaran uno así, vato, pero con todas las regiones. Porque, por ejemplo, este, el escudo y el espada, tuvo dificultades, sobre todo por modelados, animación, etc. Uh-huh. ¿No? Entonces, estaría chido que sacaran uno de puro pixel, vato, respetando así lo antiguito, con todas las regiones y que fuera como un Pokémon MMO. Un MMO de Pokémon. O sea, que yo Adriano, vato, haga mi personaje, vaya por mis Pokémon, y esté caminando a las 60 horas de juego, vato, esté caminando por tal ciudad y te encuentre a ti y te diga, ¿qué tranza? ¿Un duelo Pokémon o qué? Obviamente, pues ya esa cosa se acaba de pensarlo y así, pero es posible, vato. Eso es posible. Pero, contesta la pregunta, Nexart. Lo de los 10 años de descanso de la IP. Ah, caray. Bueno, a ver. Uno por uno. Primero. Es que no contestaste esa pregunta. Pues que no me dejaron. No lo dejamos. Te estoy diciendo. No te dije ya, contéstala. Bueno, ya están las preguntas. Tú contestas. Okay, va. No. Lo del descanso. Aclarar lo del descanso. Barto dice que Pokémon necesita dejar de sacar juegos por 10 años. Yo digo que sí. Porque aunque yo sea súper fan de Pokémon, yo soy de los pocos que compran y disfrutan el juego sin importar cómo esté. A mí me gustan, pero por ejemplo ya estoy viendo que amigos míos que les gustaba mucho la franquicia ya no les gusta. Entonces como si quiero que mi franquicia triunfe y siga siendo así súper perrona, creo que un descansito estaría bien para que las demás personas, por así decirlo, vuelvan a disfrutar el juego. Por mí no hay problema, porque yo, créeme, agarro un Pokémon y me puedo quedar ahí siglos hasta que saquen otro y ahí voy a inmensar. Entonces sí, que sí se tomen sus vacaciones. Sí, le urge una vacación. Ajá. Le urge la vacación. Sí, que se tomen sus vacaciones, que regresen con fuerza y que toda la gente lo vuelva a retomar. Vamos a decir, tal vez no 10 años, exagero, tal vez. Bueno, para mí sí son 10, pero con unos 6 años que descansen creo que estaría bien. Sí, que digan... Okay, ya está. 2 años, ¿no? Vato. ¡Ay! Es que, ¡cállate lo que pues 2 años! Mira, es que, mira, te voy a decir esto. Por ejemplo, vamos a tomar... Una semana, ¿no? No pasa nada. Mira... Por ejemplo, el Grand Theft Auto 5 salió hace cuánto, el Grand Theft Auto 5. Como 6 años. Y no ha salido un Grand Theft Auto 6. Y cuando salga el 6 la gente lo va a desear. Lo va a súper desear, vato. Así que no hay problema con que se tomen un descanso. Ahora, con lo que pregunta Adriano de que qué opino de un MMO de Pokémon, vato, yo tengo esperando ese juego desde... Pero nunca literal, va a pasar, vato. Literal, desde... No va a salir. El... desde la tercera generación. Desde la tercera generación que dije yo, es que no estaría mal. Exacto. Que fuera todo el mundo Pokémon, como World of Warcraft, pero fuera Pokémon World. No estoy diciendo que quiero que Pokémon sea World of Warcraft. No, simplemente que sea un juego que te dé la oportunidad de que puedas jugar en una zona súper abierta y puedas toparte otros jugadores y haya sus raids. Y al cabo que sean como los de Pokémon Go, o sea, estaría... Neta, ya veo sus fotos de perfil de Facebook, así con un Pikachu vestido de orco, así que arriba la alianza. Sí, no, Yaco, pero qué buena idea. ¿Serías del Team Rocket o del Team... Oye, y aparte... ¿Habría Team Aqua o Team Magma, no? Rocket. ¿Hicieran eso? Rocket. No, yo sería Team Aqua. Yo también a Team Aqua, pero bueno, vámonos a hablar de lo que veníamos. Rocket. Eso fue como el poquito shit chat del podcast, poquito. No era chido, pero es algo que tenemos que sacar. Yo traigo aquí algunas IPs que pienso que deberían deberían resucitar. Y una de las IP más
que más extraño. Voy a decir varias, al rato saco más, pero voy a empezar por tal vez las más pequeñas. Excitebike. Excitebike, un nuevo Excitebike. Un nuevo Excitebike ahorita con Nintendo Switch y todo el rollo estaría bien bonito. Y obviamente varias razas le gustaría, a varia gente le gustaría mucho jugarlo. Ajá. Por nostalgia, por todo. Y yo pienso que más bien Nintendo se encargó de enterrar la franquicia, porque cuando sacaron, no sé si se acuerdan, Excite Trucks. No. Nadie supo que existió. Nadie supo que existió. Nadie lo jugó. Nadie. Ni idea. Ahora, si el juego ya era bueno con motos, ¿para qué le metes trocas, vato? O sea. O sea, con las trocas así. Sí, era, trocas, era un juego algo así. De trocas, vato. O sea, yo como el concepto de Excitebike control. Está malísimo. La cara que pone Yaco es malísimo. Neta, malísimo. Pobre la raza que compró ese. Pobre la raza a la que le llegó ese juego cuando era Navidad y tenía 5 años. Se o sea, en vez de que les llegara un suéter. Exacto, mejor déjame un carbón, jefa. Pero que oye, no te llegue un Mario y te llegue esa fregadera de las trocas. Deja no, tú. ¿Sabes qué será bien horrible? ¿Sabes qué será bien horrible? ¿Sabes qué, jefe? Esto no se lo va a perdonar jamás. Es de no perdonarse. Que te llegue a ti el Excite Trucks, pero a tu vecinito le cayera el Contra. Uy, qué coraje, vato. Manipulaba al niño para jugar unas canicas o algo así, intercambiar juegos. Apostaba. Oye, juegos. Apostábamos juegos. Los tazos, ¿no? Acá. El que gane todos los tazos gana tu juego. El trompo que dure más arriba. No sé cómo se dice que el trompo. El trompo. El trompo que dure. Vamos a jugar a los trompos. Si lo cascas con tu uña, te regalo mi juego. Y si no, me regalas el tuyo, ¿va? Hay que entrar el trompo y el que le caiga en el diente. Y le dé vuelta. En el espacio lo entre queda. Los dientes. No manches, está difícil ese truco. Y lo baila en la lengua el morrito. Mira. Lo baila. Todo enfermillo. Ahí te va el de las trocas. Oye, trocas, pues el de la troca suena muy mal. Sí. La neta, qué bueno que lo sacaron. Pero, o sea, ¿cómo visualizas ese juego actual, vato? Porque si lo sacan tal cual, ni de broma. No, pega. Claro que no. No necesitaría. Pero es simple, un juego de carreras. De motocross. Ajá. Que tú puedas, o sea, que se llama Excitebike, juegos de carreras de motos, y que tú puedas personalizar tus pistas como era en el original. Excitebike 2020. Sí, Excitebike Switch o Excitebike o simplemente Excitebike, ya. Que hagan una combinación de Mario Maker con Mario Kart. No estaría mal. Entonces eso sería como una mejor idea, más que una trocona zarra. Exacto. Para poder hacer una pista. Es que estás de acuerdo que el juego de motocross de NES, donde tú creabas tus pistitas y todo, estaba súper chido. Era un juegazo, fue un juegazazazazo. O sea, pero por ejemplo en a gráficos... A todos nos encantaba jugarlo. En gráficos, ¿cómo te lo imaginas? O sea, como un Mario Kart. En aquel entonces... Es que en aquel entonces trataba de simular pues efectos realistas, ¿no? De que una moto y un motociclista acá con el trajecito bien oficial y todo ese show de motocross. Ajá, sí, era como un... ¿O te imaginas algo así como evolucionado, llevado a un nivel como más... tunesco, más caricaturesco? Es que con los Mii, vato, hay dos opciones. Tienes... Con los... Oh, podrían es que explotar mira, los Mii. El problema está en que si vas a sacar un Excitebike, no tiene que parecerse nada al Mario Kart. No, porque por pues eso. Ya está Mario Kart, o sea... Entonces, vato, un Excitebike es que... nuevo, podríamos hacerlo que sea más... Más enfocado, ahora sí, en carreras, que en ítems y cosas así, cuánto vale. ¿Te explico? Un Excitebike, vato... No tiene que ser como tan complicado. No. Puede ser un juego. Ahora, no estamos pidiendo como este juego de Nintendo triple A, así super perro. Uh-huh. Puede ser de esos juegos de Nintendo que son medianos. Más tranquilillo. Y que están chidos para la gente que nos gusta la IP y que nos divirtió mucho cuando éramos morros. Y yo pienso que todo mundo podría comprarlo y divertirse con él, porque es un juego de carreras motocross. Muy divertido. Fue muy divertido. Estaba super chido. Ajá. Uh-huh. Y resucitar la IP se me haría muy cool. Por ejemplo, con Pilot Wings en 3DS lo hicieron, ¿no? Sacaron un Pilot Wings con los Mii. Oye, está súper chido. Ajá. Podrían hacer y eso, pero con Excitebike. Y pegó, entonces podrían hacer eso con Excitebike. Pues sí. Se me haría una opción chida para un juego barato y que va a vender nostalgia y que probablemente no le va a entrar todo el mundo. A ver, Jaco, ¿por qué no te agrada la idea? Estás poniendo cara como de que no te convence. Guay. La idea se me hace súper zarra. O sea, ¿no te gusta Excitebike? ¿Pero por qué, gachar? Para ser bien concreto, o sea, sin zarra. Es como el profesor que llega y dice, tu tarea está bien zarra. Y se va. Y lo, ¿pero no, ¿por qué, profe? Pues deja, ¿está bien zarra? La ¿toma? La maestra gacha sigue que se acerca y luego toma y lo, pues con la pena. Con la pena. Y te va a poner así el ¿pero es porque no jugaste Excitebike cuando estabas chavita? ¿O es porque en el juego nunca, sí lo jugaste pero no te gustaba? ¿O por qué? Porque
pues no me atrae la idea de los carros. Y aparte, como que en mi cabeza estoy haciendo la idea, se ve feo. No, es que pues que es el viejito. O sea, obvio, pero es el viejito. Pues sí, se ve bien feo, pues que es el de Nintendo, pues chance. O sea, fue un juego muy divertido en el NES porque podías golpear al de enseguida. O sea, era lo más cercano. Eso me encantaba. Era lo más cercano a Mario Kart que tuvimos en aquel tiempo. Ajá. O sea, podías atravesarte el de enseguida y que se cayera. Y luego se levantaba el monito y cogías su moto y lo subía otra vez. Y luego te les metías. Era lo más parecido a Mario Kart. Ya está, Mario Kart. ¿Para qué queremos otra cosa? Pues porque es una IP que abandonaron ahí. Que lo hagan para celular y ahí lo juegas. Ahora, podría ser un Excitebike en celular. Sí. Una manera de resucitarlo. Ahora, pero sí, por ejemplo, en el caso de Mario Kart Tour, que les fue súper bien en ventas en mobile, sobre todo en iOS, ¿para qué te metes tú mismo la pata, no? O sea, yo pienso que si sacan un Excitebike no vendería nada en mobile. Uh-huh. Realmente, si lo volvieran a sacar, o sea, ¿realmente crees que sí tendría éxito? O sea, muy poco. No. Yo pienso que tendría éxito si fuera un juego mediano, para que no gastaran tanto dinero. Y como no va a vender como un Mario Kart, claro que no estoy diciendo eso. Yo nunca he dicho que va a vender como un Mario Kart, ni de chiste. Pero pues es una opción chida, ¿no? Para la gente que sí lo recordamos, la cool, verdad, que sí nos gusta. Lo de los Mii's que dijiste, vato, o estaba, sea, cool, ¿eh? Ver, bueno, ver sí, un tu Mii con tu casquito, vato. Ah, mi casquito. Así como que le vas cambiando la ropita, tú lo vas personalizando y todo el show con el mismo tipo de gameplay, obviamente más modernizado y más como adaptado, gráficos bonitos y así. Que le agreguen la opción de descargar y subir pistas que tú mismo creaste. Eso voy. Eso, o sea, mira, esa idea agregándole lo que dice Jaco de Mario Maker. La neta, o sea, que pudieras hacer tus pistas, vato, con tus trances. Es que así, en el Excitebike podías hacer tus pistas. Ah, es cierto. Podías hacer tus pistas. Sí, o sea, simplemente es traer esa idea ahora y yo pienso que sería un juego medianito. Vato, bajo esa idea. O con un toque de indie, por ejemplo. Hacerlo como un Octopath Traveler que tenga su estilo retro. Que me suelten la IP, vato, y... Oye, vato, bajo esa idea hay que votar. Yo pongo... Si fuéramos acá los directores acá y en tú eres Amarripa, ¿no? Tú vas a decir una babosa. Yo pongo aprobado, vato. Yo lo voy a approve. ¿Aprueban la idea cuál? La combinación, la que tú dijiste, tu combinación. Un juego Mario mediano Maker con Mario Maker de crear pistas. Ah, de... con tus Mii's, vato. Puro Mii. Hey. Sí, approve, vato, aprobado. Sí, y podemos aparte así como que, puedes descargar el paquete de personajes de Nintendo para jugar en Excitebike. Con las pistas, por ejemplo, ya sale el nuevo paquete, puedes descargar los monitos de Metroid y cosas así. Oye, exacto. Está bien chido. No estaría mal. Pero serían la idea final. Genial. Pero la pruebas entonces. ¿La pruebas o no? ¿Does approve? Solamente si se queda con la misma cámara nostálgica, así de lado, y que no sea de curvas, que sea puro derechito. Arriba y abajo, como era el original. Sí, arriba y abajo, que puedas subir y que tengas que controlar más o menos las rampas de los brincos. Es que era para que no te topes con trampas que pongan arriba. Es cierto. Cosas así. No, o sea, un Excitebike, por como yo lo veo, side-scroll. No, tiene que ser así como dijo Parto, side-scroll. Aunque entonces, sea de carreras, tal vez por eso fracasó. Cuando trataron de pasarlo de side-scroll a 3D, ya no pudo. Y luego le metieron las trocas. Yuppie. Excite Truck, sí está. Sí, suena bien, ma. Yo sí le doy a música. En la trocona. Vámonos. Vamos a jugar carreras de la trocona. No, yo sí le doy a approve, pato. Approve, claro que sí. Se me quedó gordo que me pusieron Samarripa a mí. Y yo les di la idea bien perrona. O sea, yo les dije en pocas palabras. Pero Mario Maker. Por eso, o sea, esta idea ya de todos juntos. Pero la rechazo. Y yo soy la persona de recursos que da para atrás y dice, no voy a aceptar lana. Ay, no, se ve bien zarra. El Excitrucks. Excitruck. Neta, sí fue lo peor que le pudo haber pasado a la IP. Pero, o sea, de todas las... O sea, que existen... Se ve chido, se ve O sea, chido. De todas, ¿esta es la que reviviría? No, una. Excitebike. O sea, No. Aquí estamos motos. En una mesa ejecutiva y al final vamos a decir, esta es la que vamos a volver a lanzar. Ah, bueno, ahorita estoy dando opciones. Esa la rechazo totalmente, sí. ¿La de las trocas o la de las motos? O sea, Excitebike. No lo haría. Reprobado. Lo reprueba. Sí, reprobado. Next. ¿Pero por qué? Ah, sí, tú, guay. Ay, ya tenemos Need for Speed, o sea. Nintendo no tiene Need for Speed. Ah, pues sí, Nintendo no tiene Need for Speed. O sea, tú no puedes jugar Need for Speed en tu Switch. Pero sí, con la sí puedes jugar Need for Speed. Bueno, digamos, que sí puedas jugar Need for Speed en el Switch. De todo mundo no lo bajaría. No es lo mismo que Excitebike. Pero bueno, Excitebike, ahí yo sí lo apruebo la idea. Yo pero también. Pero Jaco no, al final vamos a decir, si fuéramos a resultar de estos que traemos, solo uno, al final vamos a decir cuál, ¿no? Va. Ya sé cuál. Hay otra IP que está muerta. Ajá. Hay otra IP que está muerta que
que debería hablar, pero... Espérate, son varias, son varias. A ver, Yaku trae una, ¿cuál? ¿Cuál te gustaría? De las que están ahí. Ay, ya. De nostálgica, ¿no? Acá el suspiro de señora. ¿Puedo decir yo la que yo quiero resucitar? Sí, porque... A ver, aviéntatela. Tengo dos, entonces estoy pensando cuál es la que voy a gastar. Yo quiero que revivan F-Zero. ¡Uy! Ah, toda esa la tengo, o sea, esta... F-Zero. La tenía en mi lista hasta... Yo quiero que revivan F-Zero. Es un juego de carreras que solamente se juega de uno, que... ¡Qué raro! Supongo que era para... Hasta que empezó a oler a tortillería y caña. Pero... A tortillería. ¿Cómo me divertía el F-Zero? El F-Zero X. Estaba muy chido. Cállate, el 64. Uf. La neta no me acuerdo bien. Cuando pasabas una... ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Sí llegaste a jugar el 64? Es que es lo que iba a decir. No me acuerdo bien de los nombres y todo ese show. Ahí me disculparán, pero... O sea, me acuerdo que jugué dos triquis. Hay unos F-Zeros y la neta estaba muy chido. No, F-Zero es un... Sí, me divertía bastante. Es un IP, ¿no? Perversión. El F-Zero de Super yo lo tenía. Yo nunca tuve un 64. Yo tuve... Bueno, sí tuve un 64, pero... Ahí un ratillo. Y luego tuve un Play. Entonces el F-Zero X, que era el de 64, lo tenía un compa, me acuerdo, y lo jugaba yo. Bueno, o sea, no, como, right, que, como no. Yo estaba bien acostumbrado de Super Nintendo, que son... Que unas 20 pistas, sí, y cuatro carritos, cuatro navecitas. Ves el de 64 que, ah, suma, era ya mucha, eran más pistas y más autos que escogí. Yo estaba acostumbrado a cuatro. Y luego veías a los personajes, ya fue la primera vez que viste a los personajes. Entonces es como, oh, caray, o sea. Yo me acuerdo que decía, ¿quién maneja el maldito carro amarillo que en el Superman un chorro de lata? Ah, ya vi quién. Exacto. Exacto. Y ya con modos historia que empezaron a agregar en Game Boy. Le fue muy bien. En Game Boy Advance. Es verdad. Pero hay algo aquí lamentable. Okay, la neta es que en ventas, pues F-Zero le va mal siempre. O sea, es un juego que no vende. Entonces, por eso Nintendo ha optado por dejar de hacerlo, pero es súper bueno. Extrañamente, como que no soy fan de carreras. No. ¿Y Mario Kart qué? Nah. Dije extrañamente. Antes de que empiecen a lanzar veneno, dije extrañamente. A lanzar veneno. Soy buena. Pero no me. O sea, es. Pero no. Es una IP que te gusta, ¿no? Mario Kart te gusta bastante. Pero afortunadamente, pues Mario Kart todavía sigue vigente. Ajá, o sea, yo nada más con ese único juego ya. O sea, ahora, obviamente, Mario Kart es de un género muy distinto. O sea, son carreras de hecho, muy diferentes. A mí tampoco me gustan los juegos de carreras y me gusta Mario Kart. Incluso, aunque soy súper malo, me gusta un chorro. Mario Kart es súper. Qué bueno que recalcaste lo de malo. Tiene algo. Soy 10. Ay, ay. Oye, pues ahorita cómo me puse cuando no pudimos jugar el inventado Mario Kart de Super Nintendo a los Switch. Jugamos por primera vez Nintendo, ¿cómo se llama? Virtual. Lo que sea. La virtual tranza esa de... No, el Nintendo Online. Super NES Online. En Nintendo Online, Super NES, exacto. El Virtual NES. En online estuvo súper chido. Es que está bien cool que ahora puedes jugar online en Switch los juegos clásicos, ¿no? Sí, eso está precioso. Pero por ejemplo, puedes jugar Mario Kart, puedes jugar... Uy, que ahí hay IPs también en el Switch Online que están abandonadas y que las pusieron ahí en el online, pero yo digo, ah, no manches, deberían de seguir haciendo mugres como Breath of Fire y cosas así. Breath of Fire. Ajá. Pero pues Breath of Fire no era de Nintendo. ¿O sí? No, pero o sea, por eso te digo que ahí hay también IPs que digo, ¿por qué no han sacado? ¿Por qué no siguieron sacando mugres? Pues por alguna razón. Pero bueno, F-Zero pienso que sí podría deberían de regresar, sacar, ¿no? Por lo siguiente. Yo siempre he querido un juego como el de como los de Game Boy Advance. Ajá. Que son como de aventura, con historia y todo. Pero ahora en Switch, imagínate, un juego de aventura de F-Zero con la historia. Con la velocidad del de Kubo, Ato. Hasta que el GX era imposible. Y deja tú, deja yo, Ato. Deja yo, Ato. Deja yo. O sea, ahorita... ahorita, Ato, el no personaje... Deja yo. Claro. Vato. Oye, ahorita el Capitán Captain Falcon ya trae fama chida Falcon. Como para... O sea, en Smash es uno de los... Para puchar machín el juego. O sea, están usado en Smash, ¿por qué no le hacen un juego? Exacto. Y de hecho un chorro de gente pues ahorita dice, que todos esperamos un juego de F-Zero, pues ya son. Nintendo, ¿nos estás escuchando? Please. Oye, no, pero qué chido. Un nuevo F-Zero.
Está abandonadísima esa IP. Sí, o sea, supe, pero está, me acuerdo que era rete divertido. Era muy divertido, pero es que neta no vende, vato. O sea, no le ha ido, le fue mal en venta. La neta, el concepto acá bien sci-fi que tenía estaba muy chido. Uh-huh. O sea, es que es como mucho, cyberpunk, está como cyberpunk. Me así, recordaba mucho a esta película, ¿cómo se llama? Dredd. Judge Dredd. Ajá. Pues es que básicamente eso es, vato. Ajá, exacto. Básicamente eso de es. De hecho, el personaje está súper igualito, ajá. Ajá. Super Mario Sunshine. Uy. O sea, que vuelvan a sacar otro Sunshine. Sí. Mario Sunshine, neta, yo pienso que no necesitan hacer como tal un Mario Sunshine 2, simplemente hacer un remake. La verdad es que sí. Con un remake o con un port, pues. No un remake, un port. Con que lo porteen para Switch y soy muy feliz. Y Mario Sunshine, perdón que te interrumpa, nunca Mario tuvo Galaxy. Secuela ni nada de eso. No. No. Y estuvo súper bueno. Está súper buenísimo. De verdad, a todas las personas que he conocido que les gusta Nintendo y Mario, uh-huh, a todas las personas les encantó Super Mario Sunshine. Es más, tengo una idea simple, así, lo puedo resolver así. Un DLC para Super Mario Odyssey de Sunshine. De hecho, tuvimos ¿para qué hacer un juego completo? Con que sacaran DLC para Super Mario Odyssey. Tuvimos porque el gameplay va muy de la mano, o sea, tuvimos como una vez, ¿no te acuerdas? Que ¿no? Se nos ocurrió a que iba a llegar eso. Yo quiero encontrar la piña en el baño del hotel. Por eso, pero ahora recuerdo que ha habido un chorro de en anuncios de Nintendo, ha habido pistas que la gente está interpretando que están trabajando en un Mario Sunshine. Estaría bien chido. Yo quiero que traigan eso. Yo sé que no está muerto Mario, pero entiendo tu punto. Mario no, pero Mario Sunshine era un juego como muy específico, muy distinto. Sí. Pero si era súper distinto. Pero es bien raro porque, por ejemplo, el Galaxy sí tuvo secuela. Y el Galaxy está precioso. Los dos están hermosos. Y sí tiene secuela. Los de 3DS también tienen secuela. Qué raro que no hayan sacado secuela del Sunshine. Y de verdad, o sea, es más, de verdad, el Luigi's Mansion. Ya hay tres Luigi's Mansion. Ajá. Ya hay tres, pero no ha habido otro. ¿Por qué Sunshine no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez porque dijeron, no, pues es que el Mario Sunshine nuevo es el Galaxy. Ahora les voy a decir algo. Mario Sunshine, y no estoy diciendo con números en la mano, solo de lo que yo ubico. Pero Mario Sunshine sí es el Mario menos jugado. Sí, sí lo fue. No. Sí, sí lo fue. Por ejemplo, puedes hablar con una persona cualquiera, ¿no? O alguien, no tiene que ser un hardcore ni nada, una persona, mi abuelito. Y le dices, ¿jugó Mario 1? Sí. ¿El 2? Sí. ¿El 3? Sí. ¿El de Super? Sí. ¿El de 64? Uy, me encanta. ¿Y el Sunshine? No, ese no. Neta, o sea, la gente no jugó mucho Mario Sunshine, como que no. Toda la gente con la que he hablado les fascina Sunshine. Claro, estoy hablando de gente como ya más jugadora. Nosotros tres. No, me traba a mí también. No, aparte. De hecho, ahí en el estudio, en todos lados, o sea, conozco un chorro de gente, que por ejemplo el Pogo y todos ellos les fascina, ¿sabes cómo? Ah, claro, es que Sunshine es una hermosura, pero sí estamos de acuerdo que es el menos jugado, ¿no? O sea, si estamos de acuerdo que... Eso no sabría decirte, la verdad. No, pero es fácil. Yo pienso que es todavía más popular Mario 64 que... Ah, fácil. Que Sunshine. A eso me refiero, que es el menos popular de los Mario. Ok, bueno. Entonces, yo veo todavía más... Siendo sinceros, veo más real... un remake del 64, Mario 64, que lo hicieron en 10, por cierto. Sí. Hicieron en 10. Pero para Switch. Ajá, lo veo más real para Switch que Mario Sunshine, aunque yo personalmente preferiría. Entonces, Jaco tiene razón, si es una, por así decirlo, franquicia dead. Sí, sí está dead, o sea, nunca pasó nada con él, no, se quedó ahí y era muy buen juego, el gameplay era muy divertido y tenía un reto de como replay value como es Mario, ¿no? Y la verdad es que no sé si ustedes, pero creo que es el juego con el que, o sea, sí me metí a buscar en la revista Nintendo, o sea, sí me puse a checar cómo pasar algunos obstáculos. O sea, ningún otro Mario me pasó, en todos, pues, ay, que no pasa nada. Pero en ese sí fue donde me atoré en dos, tres cositas. Uh-huh. Entonces creo que sí era muy bueno. Es que tenía, eso iba, o sea, tiene mucho replay value de que lo terminas y lo vuelves a jugar una y otra vez, parecido al de 64. De que hay cosas, no agarré esto, oye, no sabía que se podía hacer lo otro, tiene secretitos, cosas así. Hay que mandar un chorro de correos para que lo vuelvan a sacar. Porfa. Yo sí me trabaría. Todos los correos de más de nosotros. Imagínense que nuestros estupideces nos hacen caso y de que al Nintendo Online le agregan GameCube.
Mario Sunshine, ahí está. Claro que sí. Con eso me voy por bien servido, vato. Me vuelvo loca. ¿Sí? Loca. Ahora, y lo chido es que los controles de cubo por Smash son compatibles con el Switch. Pregunta. Podrías jugar con el control de cubo, o sea. Oye, Bart, pregunta. El F-Zero está en el Super Nintendo para Switch Online. ¿Eso cuenta como...? No, es que es un portal cual. O sea, es como un emulador de juegos. Pues sí, es un emulador. O sea, ¿cuenta? Para mí no. Para mí no cuenta como que lo hayan sacado otra vez. No revivir. No cuenta. O sea, necesitamos un juego nuevo o algo, o algo nuevo. Exacto. Para Nintendo Switch. Algo igual. Un F-Zero Switch estaría enfermo total. O sea, cállate. Yo sí me lo así. Eso de tenerlo en emulador es como abrir tu cajita donde tienes todos los recuerdos de tus exes de la primaria y las cosas que te dieron en San Valentín y te encontraste ahí el cassette. No cuenta. Por ahí está. Estoy seguro que por ahí tengo una foto de mi primer novia que tuve. No manches. ¿Cuándo fue eso? Secundaria. Y en el cassette de Mario 64. No. La tengo metida. Me acuerdo que estaba acá buscando mis tiliches hace rato y encontré la foto y dije, no la voy a tirar. Porque pues fue la primera novia que tuve. Estaría chido de llegar acá hasta Ruco y decir, mira, ya fue mi primera novia. Bien, de película, ¿no? De que fuera colección de estampitas del FIFA, vato. Nomás es una, vato, porque fue mi primera novia. Oye, pero ahí te va, espérate, una pregunta. ¿Qué pasó? Antes de continuar con lo importante. Ajá. ¿Te casaste en una kermés con ella, vato? No, chido. No, fracasaste. Tira la foto. No, pues. Ahí no era amor. No había amor. ¿Sí había kermés en secundaria? Claro que había, vato, es lo único que había. Vato, no, en secundaria era cuando más había. Es que yo soy de Camargo, no sé si en kermés. Se hace una kermés y era para todo Camargo. Banda, Camargo es una ciudad que es ciudad por número de habitantes nada más. Por espacio, vato. En Chihuahua. Está gigante, si Camargo. Si tú has venido a Chihuahua y conoces la capital y piensas que es un rancho, Camargo es más rancho todavía que la capital. Sí, Camargo es el patio de tu casa. Ajá, exacto. Eso es Camargo. Entonces, bueno, de ahí Nexar desde Camargo. Así y es. Pues pobrecito. Pero bueno, pues tú traes una. Vato zarro. Oiga, les voy a decir la mía. Una que me gustaría un chorro que revivieran, que sacaran algo actual y la neta ya hace falta. Dilo, porque yo creo que estamos pensando en la misma. A ver si no me la gana. Dispara. Empieza con M. El Mother. Uy, vato, Earthbound. El Earthbound, vato. Cállate el osaría, neta. Te cállate hiper, los mocos, vato. Pero hiper, vato. Súper hiper chulo. Hiper callados. Creo que pasa un poquito lo mismo con lo de Captain Falcon, que con esto con lo de Smash y todo ese show, pues ya hay dos personajes de ese mismo juego, entonces como ya tiene popularidad suficiente como para lanzarlo y decir, Pero ahí hay algo bien extraño. ¿Por qué no lo lanzan si es un personaje bastante popular y querido mundialmente? Exacto, y no solamente eso, sino el juego está muy chido, o sea, es como, es un juego pues, de RPG al tipo estilo japonés. El japonés hermoso. Súper, ajá, de que yo lo siento muy estar leyendo las cosas, estar como farmeando nivel y todo ese show. Yo lo siento muy Dragon Quest, tanto ese juego nomás con niños. Pero se parece más a Dragon Quest que a Final Fantasy. Ese juego. Modern para niños. Para niños. Pero no, de hecho no. Mati, y sobre todo que ahorita ya está mucho el rollo de Stranger Things y esa exactamente, traza, es el momento de sacarlo, o sea, es el momento de sacar un juego en el que, de hecho hay muchos juegos indie que se nota que están inspiradísimos en Earthbound, y pues, Undertale, what? Obvio. Ahí está, o sea, y Undertale fue un hit, o sea, ahí es donde yo digo, Undertale está en Smash. Y es un juego basado, bueno, no basado, hecho, inspirado en Earthbound. Entonces, ahí es lo que digo, Nintendo, que no te estás fijando que la gente que se inspira en tus IP para hacer juegos son booms mundiales, ¿por qué no sacas el tuyo que es el que todos amamos? ¿Quién sabe? Pero sí estaría bueno que hicieran un nuevo Earthbound. Earthbound es de mis juegos favoritos, lo disfruté un buen cuando estaba En Super, lo tengo ahí, neta, y estaba bien chido porque en aquel tiempo nadie lo quería. Como yo. Fue muy fácil de conseguir. Es que es un juego muy, muy difícil de, es un juego que te atrape muy difícil a la primera, el Earthbound. Es un juego que está difícil que te atrape a la primera porque sí está muy, como decía Adrián, o sea, sí es de estar poniendo mucha atención a lo que pasa, es de sobre todo paciencia, vato, para jugar. Se necesita bastante paciencia. Un chorro de paciencia, y la parte de paciencia es un juego que te dice, juégame con calma, vato, tranquilo, y tú de niño,
acostumbrado a picarle estar y empezar a matar patos. Pues así como que, ay, tengo que leer un chorro. Y luego, para grabar. No, no, no. O sea, es un juego que te exige un chorro de paciencia. Está muy padre, lo amo, pero... Duck Hunt. Pero, sí, o sea... Al carajo, ¿eso qué? ¿Ustedes que están hablando de ese juego? Nadie lo quiere, nadie lo compró, nadie lo necesita, ni lo va a necesitar. ¿Cuál? Earthbound. Dice que Earthbound shit, pero que quiere revivir Duck Hunt. ¿Sí o no? Neta, es una IP... VR. Uy, Duck Hunt con el VR de este, de... De Magio que se traba. No, 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 el de Nintendo Labo. Un paquete de Labo de Duck Hunt con el Joy-Con para disparar de Labo. Ajá. No manches, es una super idea. Un Labo de Duck Hunt. ¿Y sí. fue mía? Igual que la de Mario Maker con Mario... Con motos. Kart. Duck Hunt en Nintendo Labo. Con el VR de Labo, con la pistolita de cartón, con un Joy-Con ahí, estaría súper cool. O sea, sí lo veo posible. Uh-huh. Y se me haría súper divertido. Y eso ayudaría, incluso, me atrevo a decir, ¿cuánto a que eso vende Labos? A lo loco. Y vende Switch. O sea, imagínate la raza que no ha comprado un Switch. No, en serio. Imagínate, no sé, mi hermano, ¿no? Mi hermano no tiene un Switch, no lo ha comprado, y ve que salió el Duck Hunt en Labo, con la pistola y todo. Claro, la pistola sí. Sea de cartón igual a la del NES. Claro que sí. Claro que vende así Switches. O sea, no gente estaría... que no se ha comprado uno, lo compra nada más por eso. La torre a la nostalgia todo. Exactamente. Obvio. No manches, ¿sí? Y que ahora sí le puede disparar al perro, ¿no es cierto? Ojalá que sí. Neta, eres un... No. Ay, no odiabas ese perro. Dije, porque no, cuando perdías, o sea, sale el baboso a burlarse de ti. Qué engordo. Ay, pero dispararle no. Ay, eso dije, no es cierto. Oye, pero sí, fíjate que esa fue una buena idea. Sí, estaría bien padre. Duck Hunt en Nintendo Labo. Ajá. Y que lo pusieran en nivel súper, súper, súper ultra experto. Y me acuerdo cuando estábamos jugando... Que los patos te disparen de vuelta. Resident, cuando entras al área del lago y que se siente así en el VR, o sea, jugar así para ir a cazar el pato también. O sea, el tú... El agua está acá. Ahora, ¿tú lo que desarrollarías aquí sería un Duck Hunt como más realista? ¿O harías un Duck Hunt como tal cual, nomás con ciertos toques de VR y ya? ¿O si te meterías a hacerlo como desarrollarlo más en forma? Haría las dos versiones porque soy multimillonaria. Y puedo tener un resto de empresas y todos me van a comprar. Entonces, a Don't Give a Fuck saco 5. Oye, porque saco 5 Duck Hunt. En este los patos te disparan. En este estás bajo el agua. No me preguntes por qué, no me importa acá. La última vez. En este Duck Hunt le disparas a la Aliens. Alien Hunt. Oye, Alien Hunt. La última vez que vi Duck Hunt, bueno, lo más similar a Duck Hunt, era en un juego que se llamaba Wii Play de Nintendo para Wii. Y había una parte de como simulando un Duck Hunt con el Wiimote. Entonces estuvo chido, pero no era como tal un Duck Hunt. Simplemente disparabas y ya. Entonces eso es lo más cercano que vi a resucitar Duck Hunt, pero como tal está muerto. Entonces, Nintendo, si me está escuchando usted, señor Martín Nintendo. Resucite Duck Hunt. Háganos caso. Nosotros cuatro sabemos qué se necesita para ser multimillonario. Y nuestras ideas son las perronas. Ahí les va. No, no somos porque no queremos, la neta. Voy a decir una idea. Yo estoy súper bien humildes, así. Humildes, no queremos acabarnos el dinero en el mundo. Comprando mil. Pero ustedes que sí. Ustedes que son Nintendo, ideas, tienen ¿no? dinero. Y que lo quieren desarrollo. El dinero. Oye, voy a decir una IP. ¿Qué pasa? Pero me voy a decir una IP. Que todos jugamos. Y que todos vamos a fingir que no. Porque te estás haciendo. No, todos vamos a ser los interesantes y sacar IPs bien raras, bien perronas. Acá, Earthbound. La ay, no manches, si alguien ama Earthbound soy yo. El pedradón. No, pero lo que estoy diciendo es que voy a sacar una IP que llegó por accidente a tu casa. No la querías, tú no pediste ese juego, pero cuando lo jugaste te enviciaste como imbécil. ¿Cuál? Mario Paz. 180 Snowboarding. ¿El 64? Sí, el 64. ¿Era de Nintendo? 1080 Snowboarding, conocido en México así. 1080 Snowboarding. Shit. Era un juego super perro que a todos, así como que, ¿por qué está esto en mi casa, Play? Ajá. Encender y te duraba horas ese, ahí. Ese juego era como los Oxxos. Despertabas y ya estaba ahí. Simón, yo nunca lo compré. ¿Cómo? No recuerdo cuándo lo compraron en mi casa, pero yo lo tenía. Yo no tenía... Bueno, cuando tenía mi 64, solamente tenía el GoldenEye, el Pokémon Stadium 2 y el Turok 2. Después me fui comprando más juegos. Y de repente ya tenías el... Y de repente tenía el 1080. Yo así como... Y lo tenía sin la tiquetita. La portadita arrancada. Estamos en la presencia de lo que fue un genio de la mercadotecnia, ¿acaso?
vato que dijo el vato aventando acá los cartuchos por las ventanas. Así, como, paperboy. Como Paperboy, pero con los cartuchos. Con 1080. Acá rompió las ventanas y los cayó. Oigan, pero bueno, quiero saber algo. Yo lo puse así porque todos lo tuvimos. Todos. Y digo, verdaderamente, ¿te gustaba? Sí. Me encantaba. No sé por qué. Suena feo. Era un juego de snowboarding y no entiendo por qué. Me acuerdo era divertidísimo. Estaba jugando y le decía yo, me preguntaba, ¿por qué está tan divertido este juego? Es nomás de bajar una colina en nieve. ¿Y por qué está tan genial? Estaba muy bien hecho, vato. Era eso. Era demasiado divertido. Me acuerdo que yo tenía la idea, no sé si funcionaba. Ustedes me van a decir sí. Y es que le picabas a la y el mono como que se agachaba. Ajá. Yo pensé que si le picabas mucho a la y se agachaba mucho, agarras más velocidad. Ah, no. Tiene lógica. Sí. Pero no sé si es. Ahí está el monito así tibagueando. Sí, no, neta, estaba. Lo chido era el diseño de personajes. No es cierto, estaba bien feo. No, sí tenía. Porque, no, sí estaba chido. Porque... El juego estaba bien feo, el nombre estaba bien feo, la portada estaba bien fea. No entiendo, por eso digo yo, no entiendo por qué este juego está tan divertido. Exactamente, eso no voy. No explicaba por qué. Es que estaba bien hecho. Literalmente era un buen juego de snowboarding. ¿No será que se tenían las expectativas ultra bajas? Que era demasiado bajo, que dices, pues ¿será? Igual está entretenido, pero es un juego insarnota. ¿Será? Es que, mira, voy a hacer así, no era malo, o sea, era un juego que no pedías, a nadie le interesaba el snowboarding. No. Era en tiempos de Tony Hawk, vato, porque querrías jugar 1080, exacto, snowboarding, y lo ponías y era como, está hermoso, vato. Y te retaba. No, era un juego difícil. Era divertido. Y era difícil. Eran esos juegos que te daban en las cajitas de McDonald's. Sí, así que sí, no esperas nada de ese juego. Sí, no esperas nada. Por eso les gustaba. Sí, lo era. Está feo. Y estaba divertidísimo. Está feo. Sí, estaba feo. Sí, está feo. Pero era muy divertido. Demasiado. O sea, ¿quién sabe por qué? Siendo sinceros, es como y si lo sacaran ahora otra vez con mí, así igual como queremos resucitar todo, ¡sí! Estaría súper cool. ¡Sí! Sí. 1080 snowboarding me. No manches, vato. No sé si te acuerdas. No, super, no sí. Recuerdo bien el nombre. No, o sea, ni siquiera bien. No recuerdo ni mal. Pero había un juego que era también de snowboarding. Pero eran como unos monos tipo troles, vato. Así como duendes. Bien ¡qué curiosos. Asco! Cabrón. A ver. No, neta. O sea, ahorita que dijiste lo de snowboarding, me acordé un chorro de ese juego. Y también era de 64. Ese está peor. No, era como eso, pero vuelto con personajes curiosos, pues. Sí, o sea, suena bien super narizones, cabezones, neta sé. Está bien fea idea, lo sabes. No es idea, o sea, ya existe. Existió, ajá. O sea, por existió. Eso está muy feo esa idea. Qué horrible juego que pero lo jugaste. O sea, qué horrible que tú lo jugaste. No acuerdo cómo se llama. Que sabes, solo lo jugaste en PlayStation, porque todos esos juegos feos eran de Play. No, era de 64. O sea, es como poner esos monos. Estaba chido. Como los gremlins, pero en bicis. Guácala, ¿quién quiere ese juego? Algo así. Es como el Mario Kart, pero de Bratz. Eran como gnomos, de hecho. Como tipo no gnomos. No manches, porque nunca hicieron eso. Hay que hacer research de ese juego porque suena de super Bratz. Mal. ¿Con Mario Kart? Sí, lo hicieron. Oído de Barbie o algo. ¿Por así? Porque nunca incluyeron Mario Kart a Barbie. Ahora, esa cosa. Porque Barbie seguro no quiso soltar la IP. A esto voy. Hablando, volviendo al snowboarding de 180. Ajá. Snowboarding, sacaron una secuela en GameCube. Sacaron el 180 Avalanche. Y de seguro no les pegó. Exacto, nada. Exacto, no pegó nada eso hoy. No es sé que, por qué era tan. Búscalo, vato, o búsquenlo, la gente que nos está escuchando. Se llama Snowboard Kids. Ay, no. Ay, ya lo vi. Snowboard. Ah, cómo está feo. Ay, pero neta, está bien. Es que divertido. De Atlus, vato. Con razón. Sí. De Atlus. Cállate. Snowboard Kids. Estaba chido ese jueguito. Se ve bien, qué precioso. Está súper chido. Está bien bonito. Tiene un 2. Nunca lo, neta, no lo conocía. ¿Neta? No lo conocía. Ahí sí me agarraste en curva. Snowboard. Uy, se ve, lo voy a conseguir, vato. No voy a tener que jugar, vato. Se ve bien perrón. Tiene multiplayer. Se ve bien perrón. Y sí, espera, ¿y sí. ¿Sabes yo, qué? O sea, yo pensé que eran monos terroríficos. Pensé que eran duendes. Y dije, qué asco. No, se ven bonitos, ¿no? Pero lo que voy es que pienso que esa versión del juego era el que tenías porque no hacías carreras, vato, y todo. Sí, se ve chido. Ah, lo quiero. Snowboarding. Y snowboard tenía sus personajillos de que, la coqueta. Y el vato cool. Y así, o sea, y agarras tus monitos. Bueno, este sí se ve más entretenido que el otro. No, pero el otro era, neta, esperen, la raza que igual si hay alguien que nos escuche que no lo jugó, que no creo, creo que todos jugamos esa mugre. Todos jugaron. Si no lo jugaste, corre al mercado de tu ciudad más cercano, cómpralo, te va a costar como 20 pesos, porque hay muchísimos.
Y jueguenlo. Snowboarding de 1080. Ahora, resucitar la IP, ¿creen que sea viable? Pues con ese giro de los Miis, la neta sí. Todo lo queremos solucionar con Miis, ¿no? Ya sé, porque no le quieren errar, pero sí, es un juego como cuando te los jueguillos básicos que van en el Wii U. Así que Wii. Te lo regalan, ¿no? Ajá, o sea que está ahí, ya te lo dan, va. Pero si yo tengo que gastar dinero extra aparte de la consola, no, amigo, no. Pero, no, por ejemplo, hablando ya, una pregunta antes de pasar a la siguiente IP, que les va a volar la cabeza, estoy seguro. ¿Qué tienes? O sea, no. ¿Cuál es tu bronca con el snowboarding? O sea, ¿los juegos de snowboard se te hacen malos? Es que no sé si a lo mejor los juegos que son como de deportes me causan algo. ¿Tony Hawk Pro Skater? Por eso es snowboarding. O sea, es como la versión cool de los Es como la versión cool, pero así como que jugar bicis con gnomos. No. Ah, ¿has jugado Mario contra Sonic en los Juegos Olímpicos? Casi no me llama la atención. No manches, juegazos. O sea, neta, son juegazos. Pero, pues sí. Son juegazos y les voy a ser sincero, cada 4 años espero ese juego. Porque yo los compro siempre. Los juegos de Olympic Games con Sonic contra Mario. O sea, es como un Mario Party, pero. Ajá, Mario Party. Está súper cool. Bueno. Está padre. Pero está les va. Padre, una IP padre. Que deberían de resucitar. Y ahora creo que es el momento. Creo que este momento que está viendo Nintendo con Switch es el momento perfecto de resucitar. Wario Land. Los Wario. Vato. Las mecánicas que tendría ese juego con el Switch, no manches. O sea, Wario Land, neta. Yo jugué mucho el de Advance. Son los mejores. Sí, no manches. Sí. Estaba muy divertido. Muy divertido. El 4. Un primo mío jugaba mucho, pero el 2. ¿No? En el 3 y en el 4 es donde yo siento que Wario ya tomó más en el 3, más personalidad. Porque Wario Land, el primer Wario Land. Aquí es algo como que la gente se confundió en su tiempo. Pero el primer Wario Land se llamaba Mario Land 3. Entonces era Wario Land, Mario Land 3. Entonces te das cuenta que salió Mario Land 1, Mario Land 2 y el Mario Land 3 era el Wario Land 1. Ah, okay. Entonces está inconfuso, la neta. Y no sé por qué lo lanzaron así. Simplemente es como sacar Wario Land y ya. Es como el Yoshi Island. Que era Super Mario World 2. Yoshi Island. Sí, ajá. Entonces, fue algo así y pues no sé, rollos de marketing que tal vez pensaron en aquel tiempo que iba a funcionar. Y funcionó. Me acuerdo. Porque todo mundo tuvimos, yo pienso que si Wario no hubiera tenido el nombre de Mario, cuando te introdujeron al personaje como tal, ya bien. O sea, Mario Land 3, Wario Land. Ahora le preste, ¿no? Ya lo compras por Mario, yo lo tuve en Game Boy. No manches, va todo. Sí se sentía muy Mario Bros. O sea, sí era como, es otro Mario. O sea, es el hermano, el primo de Mario. Sí, siempre decíamos, eso era lo que decíamos con estrategias morro. De introducción. O sea, claro. Como introducción, pegarle el nombre de una franquicia ya conocida, pues. Pegarle. Exacto. Y sí lo lograron porque ya Wario tiene su propio fanbase. Wario tiene su propia esencia como personaje. Y a partir del 3 y el 4 es cuando yo siento que Wario tomó más fuerza como personaje y fue más definido como Wario, lo que conocemos ahora de Wario. ¿Sí? O sea, lo odio. ¿No te cae bien Wario? Lo odio. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como si la pichota sacara, ya sé, de que yo les dije que ustedes eran mis haters y yo estoy lo odio. Nomás aquí, en nosotros lugares, ¿no? Nomás aquí. ¡Ay, cállate! ¿No te ha gustado ninguna franquicia de la que hemos dicho? No. ¿Estás bien mal? Nomás mi idea me gustó. ¿Qué idea sacó? La de Duck Hunt. Fue la única que me gustó, la neta. Pero, ¿qué les iba a decir? ¿Por qué Wario está bien? Es como si sacaran un juego de la pichota. Guácala, hay un juego de Peach para 10 que se llama Super Peach. Que se llama Super la pichota. Super Princess Peach. Y está perrísimo. No. Está feo. O sea, sí, está feo. Un juego de. No, son de los personajes que no quieres. Cállate, claro que sí. Perdóname, Jaco, pero a Wario lo quieren todos menos mucha gente. Oye, ¿y es que con quién ganas? ¿No te gusta Wario? Wario lo quiere muchísima gente. ¿Por qué? Pues está gordito. Es malo. Sí, no es malo. Es malo, Wario. Es más un antihéroe, ¿no? Ajá. Sí, es antihéroe el vato. Lo odio.
Es más antihéroe que villano, pero está bien perro. O sea, se me hace más malo el Waluigi y aún así el vato también es... ¡Waluigi! Los odio, esos dos los odio. Y la ¿qué pasa? Sería de Mario Tennis en Waluigi. Antes me salía la risita del Waluigi, güey. Cuando la que hacía cuando lo escogías en el Mario Party 3, me salía la risita. Pero les voy a decir algo que me... Ahora sí, ya es la parte triste de esto, para ir cerrando. Ajá. Es que cuando Nintendo se anima a resucitar franquicias o hacer cosas locas, la gente no ha respondido, vato. Entonces, por ejemplo... Eso pasa siempre. Por ejemplo, con Mario Tennis Aces no le ha ido nada bien y es un juego muy chido. O sea, Mario Tennis es de mis IPs favoritos de Nintendo. Uh-huh. Y Mario Tennis Aces, neta... Perrón. Le fue muy bien al principio, es un juegazo. Pero como que dijeron... Yo lo amé. No, ¿sabes qué es lo que creo que pasó con Aces? Se me hace que fue como que un... Ok, ahí están, ya no nos molesten. Y se fueron. O sea, entonces, lo abandonaron y así. Ajá, sí, así se me hace. Porque me acuerdo que cuando salió lo veía en todos lados. El Aces. En todo lado lo veía y decía yo, güey, es que sí está bien chido, sí lo quiero ver. Pero como que los mismos. Pero como que los mismos de Nintendo dijeron, ok, ya está, ya no nos digan, ya, ahí está, cállense. Y se fueron. Le siguen moviendo. De hecho, le acaban de poner como ítems, por ejemplo, a. Creo que era Boo, que traía su viserita y, o sea, cosillas así. Qué hermoso. Mario Tennis. Bien chulo. Me encanta Mario Tennis. Súper cute. No lo tengo. Casualmente, extrañamente, no lo tengo. Y lo necesito. Hay que hacer un torneo a todo. Sí, de Mario Tennis estaría cool. Porque me encanta. Quiero que regrese Tetris Attack. Que era con la portadita de Yoshi. Tetris Attack. Y que te atacabas con otra columna, no sé cómo llamar ese cuadrito. Ajá. Y que... Con otra pantallita, por ejemplo. Ajá. Entonces era como de competencia, o sea, tenías que ir jugando como Tetris, entonces como que si juntabas... Pero ahorita, por ejemplo, está Tetris 99, que yo pienso que suple todo ese Tetris competitivo. Claro, claro, pero... pero Tetris Attack, Tetris 99 cumple eso. Por ejemplo, ahorita Tetris 99 está súper... Sí, mamá, podemos hacer hamburguesas en la casa, pero mamá, yo quiero ir a Burger King. Pues ahí está, esas fueron algunas IP. Hay más. Por ejemplo, a mí me gustó cuando resucitaron Kid Icarus para 3DS con el Uprising. De la mano de Sakurai, claro, del señor Sakurai. Ajá. Y no es que esté muerta la IP porque pues en 3DS sacaron, pero sí me gustaría ver algo en Switch. Ajá. De Kid Icarus Uprising 2. Algo más en forma, ¿no? Pues sacar el 2, una secuela en Switch estaría súper chido. Porque la neta es un juego que jugué bastante en su tiempo. ¿El Uprising? Sí, el Uprising lo jugué muchísimo. El online estaba súper cool, entonces lo disfruté mucho. Yo lo quise disfrutar mucho el Uprising, pero nunca me atrapó. ¿No te atrapó? No. Me encantó. A mí me encantó verdaderamente, sí, es un juego que jugué bastante. Me acuerdo que un compa me lo prestó para jugar en el 3DS. Y sí le di buen tiempo, pero dije yo, no es lo mío, el Uprising, está arriba. Y... Lo quité y me puse a jugar Mega Man ZX. Que ahí viene. Bueno, que ahí viene ya para Switch. Pues ahí está, estas fueron las IP que resucitaría de New Game Order. Gracias por caerle al primer episodio del podcast ahora en el nuevo formato. Doble 01, primer episodio de podcast. Y ya he extrañado este formato, la neta me gusta un chorro. Sí, un chorro. Me gusta un chorro hablar así tendido de cosas. Y pues si tienes algún tema que quieras que toquemos acá, pues ahí en nuestras redes sociales, haznos en Twitter, saber. En Facebook, ahí déjanos ver temas para el podcast y lo tomaremos en cuenta. Oye, estaría bien chido retomar eso de poner rolita, vato, pero de puro video games. Como si fuera radio. Pida su canción y... No, dice Lupita. Así, no me pida, así de que, oigan, pero pues vamos a una rolita de Yoshi Island. Espérate. Oye, espérate. Un ratito y lo volvemos. Así, oye, esta canción va dedicada para Lupita, de Raúl. Dice que lo perdones, que te ama. Esto es Bloody Tears. Los ñoños de cáncer rolan. No te creas. ¿Algo que agregar antes de irnos, Jaco? Quiero que me hagan caso todas las ideas que yo di. ya, que no revivan videojuegos de deportes. No manches, los juegos de deportes de algunos están muy cool. Nunca van a morir. Tú, lo de Mario Tennis, por favor. Bueno, nomás así. ¿Algo que decir antes de irnos, Jaco? Quiero que me hagan caso a todo lo que dije. Aferrada. Que... En manipuladora, morra, no manches. Bien resumido. Quiero que me hagan caso de todo lo que dije y que no vuelvan a sacar juegos de deportes. Y por favor, que no saquen más de carros. No manches, los juegos excepto de carros. Mario Kart. Excepto Mario Kart. Need for Speed Underground. Hay buenos juegos de carros. Pero está bien, esa es tu opinión. Cool. Que me hagan caso.
Besos. FIFA no, eso sí, ya estuvo. ¿Tú? ¿Algo que decir, Adri bebé, Adriano? Nada más que si se nos pasó algún juego que ustedes tenían en mente, si tienen ideas chidas para revivir juegos de exclusivamente Nintendo a la actualidad, pues ahí pónganos en comentarios y todo el show. Y pues nada más, gracias por escucharnos, por llegar hasta el último y soportar nuestras tonterías. Los amamos. Los amamos. ¿Y tú, Nexart? Pues nada más para decirles que estamos en todas las redes sociales como The New Game Order. Por favor, vayan, síganos. Si les gusta mucho este cotorreo, créanme, tenemos bastante cotorreo todos los días. Tenemos mucho contenido que compartir con ustedes. Nos pueden encontrar en todos lados, como The New Game Order. Estamos ahí pendiente de todos los comentarios. Si quieres decirnos algo, créeme, lo vamos a leer. Si dices algo que nos entona, te vamos a apoyar. Si no nos entona, no lo vamos a hacer, pero por lo menos sí te leímos, vato. Así que tengas buen día. Quien quiera que seas, ya me caes bien, vato. Y pues ya antes de irnos, nada más recordarles la nueva estructura. Si tienes rato viéndonos, pues sabes que hacemos un stream los miércoles a las 8:30 de Ciudad de México. Pero ahora estamos estrenando contenido. Tenemos los lunes este podcast que estás escuchando. Los miércoles el stream a las 8:30 de Ciudad de México. Y los viernes un nuevo video en YouTube para que estén pendientes por ahí. Muchas gracias por el apoyo. Denos, suscríbanse al canal de YouTube que lo vamos a tener un poquito más activo. Y pues esto es todo de New Game Order Podcast 001.